Muy buenos días, bienvenidos al Expreso TV, el programa del transporte. Usted ya lo sabe, en la próxima hora, en los próximos 60 minutos, vamos a estar trayéndole todas las novedades que tienen que ver con el transporte de cargas, transporte de pasajeros, seguridad vial, todo lo que usted tiene que saber para estar correctamente informado sobre este sector importantísimo de la vida económica nacional. ¿Cómo estás, Romina? Muy buenos días, Roberto. Y como todos los domingos, ya tenemos a nuestros invitados en el piso, tenemos notas y un clip final para compartir con ustedes. Bien, tenemos por supuesto, ya está en nuestros estudios, a Daniel Manente, que es jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de Protección Mutual de Seguros. Vamos a estar hablando con él sobre las últimas acciones de prevención que han estado haciendo, en este caso en la provincia de Catamarca. Nos va a estar contando todo lo que hicieron allí. Tenemos más, además. Además, tenemos como invitado a Pablo Santolari, es director ejecutivo de la FPT, la Fundación Profesional para el Transporte. Y además tenemos una nota con el ingeniero Guido Eras y con Guillermo Werner de FADEAC. Y para el clip final vamos a estar cerrando con el nuevo Tector Attack de la firma Iveco. Bien, señor director, presentados ya los temas del programa, vamos a los auspicios. Auspician el Expreso TV, CATAC, Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor Plusmar, Empresa Línea 216, 82 años al servicio de la comunidad. Seguimos entonces en el Expreso TV, siempre se lo recordamos, lo hacemos una vez más. Es muy importante para nosotros su colaboración, su comentario, su crítica. Puede usted comunicarse con nuestra producción de distintas maneras y Romina nos recuerda cuáles son. Pueden llamarnos al 6091-1710 o nos pueden escribir al expreso@elexpresotv.com. Y en el comienzo de este Expreso TV de esta semana queremos hablar con ustedes de un tema que viene ya de hace un par de semanas y que esperemos que definitivamente quede entonces arreglado y solucionado. Me refiero esta vez a un tema que tiene que ver con los subterráneos de Buenos Aires, un tema que ha sido recurrente en nuestros programas porque hemos tenido desde el viejo traspaso al gobierno de la ciudad, que sí, que no, que se demoró un año, que finalmente se concretó, y remontándonos a las viejas promesas del actual gobierno de la ciudad, antes de ser gobierno, por supuesto, en la campaña del 2007, de hacer 10 kilómetros de subte por año. Bueno, finalmente, después de varios años de demora, tuvimos la inauguración de dos estaciones largamente demoradas en la línea B. Digo largamente demoradas porque cuando en 2007 asume el actual gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, en realidad ya estaban prácticamente terminadas, no solamente las dos de la línea B, las estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas, que esta última llega debajo de la estación Villa Urquiza del ferrocarril, sino también otras dos en la línea A, me refiero a las estaciones de Plaza Flores y a la estación de Nazca. De manera que nunca terminó de explicarse debidamente, estas estaciones fueron quedando demoradas en el tiempo, se inauguraron algunas de la línea H, pero estas fueron quedando postergadas. Y ahora, en medio de una campaña electoral que, como todos sabemos, apura las obras de cada gobierno a nivel nacional, municipal o provincial, de golpe se anunció, luego de las obras del Metrobús, que se inauguraban las dos estaciones de la línea B. Este aquí que el gremio que nuclea a los trabajadores del subte, los metrodelegados, rápidamente salieron a denunciar que estas estaciones no estaban en condiciones y que peor todavía estaban los túneles que comunicaban entre estación y estación, que son realmente lo que el usuario no ve, el usuario ve la estación.
Se denunció que durante la última inundación, usted recordará que se inundaron varios barrios de Buenos Aires y también la ciudad de La Plata, la inundación del 2 de abril, se inundó parte de esos túneles subterráneos por los que circula, por los que debe circular el subte de la ciudad de Buenos Aires. Quedaron filtraciones, aparentemente, se difundieron fotos en las cuales se veían partes del túnel en muy mal estado, tapas que no estaban y quedaban a pozos que uno no sabe con qué comunicaban. Se habló de que hace un año hubo un accidente en la misma línea, en los talleres de esa línea, en el cual murió electrocutado un trabajador del subte. La cuestión es que los metros delegados dijeron, muchachos, lo quieren inaugurar esto, inaugúrenlo, pero nosotros no vamos a manejar. El subte que lleva desde la estación Alem hasta la estación Los Incas, por más que se inauguró con el ingeniero Macri a la cabeza y todo el gobierno de la ciudad, con un acto casi de campaña, por más que se inauguró, no se llegó a que funcione, por lo menos durante 2 semanas. Realmente nos encontramos, por un lado, con una inauguración virtual. Se inauguró algo que no se empezó a usar. Y luego con un conflicto virtual, porque la decisión de los metrodelegados, que se prolongó durante 2 semanas por lo menos, de no manejar entre Los Incas y la nueva estación terminal, que es Juan Manuel de Rosas, también fue un conflicto virtual, porque los usuarios del subte no estaban acostumbrados todavía a usarlo. Obviamente la gente que vive en la zona de Villa Urquiza está esperando que esto pase, pero nos encontramos por un lado con una inauguración virtual y por otro lado con un conflicto virtual. Desde el gobierno de la ciudad, pasando ya al plano político, muchas veces se ha hablado de la necesidad de diálogo entre los distintos sectores políticos, de que es bueno consensuar, que es bueno no imponer ideas. La pregunta obligada es, ¿por qué no se llegó a un acuerdo antes con los metrodelegados? Porque finalmente, ante la decisión tomada por el gremio de no manejar entre Los Incas y Juan Manuel de Rosas, lo que pasó es que la firma es Base, que es la sociedad subterránea de Buenos Aires, sociedad del Estado, una empresa que depende del gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, mientras negociaba en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad con los metrodelegados el levantamiento del conflicto, que demoró 2 semanas, más de media docena de reuniones, idas y vueltas, mientras eso pasaba, ¿qué hizo Esbase? Se puso a hacer los trabajos que reclamaban los metrodelegados, que siguieron difundiendo fotografías que muestran a las dos estaciones con filtraciones de agua, filtraciones que no fueron reparadas, y que en cierta forma avalan lo que decían los metrodelegados en cuanto a que se inauguraron de apuro y como parte de la campaña electoral. Lo que no se avala de los metrodelegados es lo que dispuso la justicia de la ciudad. La justicia de la ciudad investigó, hizo inspecciones en las estaciones, viendo qué era lo que decían, porque hubo una denuncia de los metrodelegados además, y la conclusión a la que llegaron es que efectivamente tenían razón en todo lo que denunciaban, pero sin embargo estaban aptas para la circulación. En concreto, dos estaciones que se inauguraron pero que no se usaron, un conflicto que abarca un sector de la ciudad del subte que en realidad todavía no funcionaba, por lo tanto no es un conflicto casi virtual, y la preocupación que nos queda, porque usted sabe, como le decíamos recién, que en los años electorales obviamente las inauguraciones vienen una tras de la otra, la preocupación que nos queda luego de las elecciones primarias de este fin de semana vienen las de octubre. Y seguramente antes de las de octubre se van a inaugurar las dos estaciones que faltan de la línea A, es decir, Plaza Flores y Nazca. Y la preocupación entonces es, ¿va a volver a pasar esto otra vez? ¿Estarán en condiciones? Les recordamos que estaban esas estaciones prácticamente abandonadas desde el año 2007, no se hicieron los trabajos que se debían hacer, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿va a volver a pasar lo mismo? ¿Se tomarán los recaudos desde aquí? Hacemos la exhortación a que el gobierno de la ciudad y los metrodelegados lleguen a un consenso final, primero sobre la línea B y que finalmente se inauguren, no, funcionen las dos estaciones que faltan, y luego para que no pase lo mismo en la línea A, porque si no los únicos perjudicados, como siempre, son los usuarios, y esperemos que esto no pase más. Planteado todo este tema, Romina, si te parece, vamos a la primera pausa. Así es, pero antes les recuerdo una vez más que todos ustedes pueden participar de nuestro programa llamándonos al 6091-1710 o nos pueden escribir a elexpreso@elexpresotv.com. Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nueva Sprinter de Mercedes-Benz. Protección,
Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Una medicina privada. Una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Gracias a vos. A vos. Y a todos los que nos eligieron en 2012 como número uno en satisfacción de clientes. Gracias. Porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trucks and Buses Argentina. Número uno en satisfacción de clientes. Seguimos en el Expreso TV y le habíamos anticipado en la apertura que estaba con nosotros Daniel Manente, que es jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de Protección Mutual de Seguros. Daniel, gracias por venir. Gracias a ustedes siempre por invitarnos. Sí, ya un viejo conocido de la casa, no es la primera vez que Daniel nos visita. Y siempre para contarnos sobre las acciones que hace Protección Mutual en materia de prevención, de difusión de medidas de prevención y demás. En este caso, porque llevaron a cabo una acción en el interior del país, en Catamarca, y me gustaría que le cuentes a los televidentes de qué se trató. Bueno, al igual que en el año pasado, y en conjunto con la empresa Urquiza de larga distancia, participamos en lo que se denomina la Feria Nacional e Internacional del Poncho, una feria artesanal muy importante muy del norte del país, sí, sí. Del norte, al cual diría que no solamente está la gente de Catamarca, sino de todo el NOA de nuestro país, y que bien vale la pena. Motivo en ese, donde armamos en este caso un gazebo y donde podemos llegar a la sociedad, en este caso a los más chicos, con la campaña que venimos repitiendo de El Ciclista Seguro, donde tenemos dos bicicletas equipadas, dos maniquíes vestidos con el casco, las bicicletas reglamentarias que al final se sortean. Hacemos sorteo de cascos para bici, proyección de videos y entrega de folletería. La diferencia fue por ahí que por ahí este año agregamos una nueva campaña que está relacionada a El Pasajero Seguro. Bien. Y realmente hice un intento de inserción para sondear un poco, a ver cómo lo recibían los chicos especialmente, porque esta campaña que estamos diseñando de pasajero seguro es para el pasajero urbano de pasajeros, del transporte, ¿no? O sea, cómo pensamos, de qué manera podemos hacer para que el pasajero urbano viaje más seguro. ¿Qué recomendaciones le hacían ustedes? Porque es interesante que lo sepan no solamente los que asistieron, sino los que nos están viendo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a un pasajero para que en el transporte urbano, que es el medio que utiliza mayoritariamente la población, estén más seguros, viajen seguros? Claro. Primero, que pensábamos que en el tema de larga distancia, por ejemplo, sabés que existe un video como oficial donde dice dónde está la salida de emergencia. Obligatorio. Obligatorio, donde hay una pantalla seguramente para proyectarlo dentro del ómnibus, donde se pueden generar, y hemos hecho también cartillas. En el urbano eso no pasa, porque no hay una pantalla donde verlo, es difícil llegar a través de un folleto que está dentro del colectivo. Sí pensamos en el diseño de unos calcos que vamos a pegar adentro del colectivo, que muestran todo el perfil de un colectivo y desde cómo esperamos el colectivo, cómo nos agarramos para subir, la importancia de subir por delante y no bajar por ahí, cómo viajar sujeto, ¿no? El momento del descenso, el tema de las recomendaciones de no subir con el celular en la mano, lleno de bolsa, agarrado con un solo dedo, porque vivimos en un constante equilibrio, donde el colectivo, por supuesto, está en el mismo equilibrio también en lo que es contingencia de tránsito. Y realmente hay una cantidad bastante llamativa y alarmante de pasajeros que se lesionan subiendo, bajando o por caídas dentro del colectivo, cuando el colectivo jamás tuvo un siniestro, o sea, nunca chocó, ni hubo nada grave, ¿no? A lo sumo una maniobra brusca, que puede ser el mismo producto de lo que es el tránsito actual y hace que la gente se lastime. Pero eso para los adultos, ¿no? Que preparamos también una especie de multidíptico, se llama, que es como un papelito que se abre con un bandoneoncito, donde tiene todas estas mismas recomendaciones que el pasajero va a ver a bordo del colectivo
Y el tema de los chicos, distinto, porque sí nos permitió hacer un video que es, creo que lo estamos viendo. Lo estamos viendo aquí, sí. Está muy lindo porque cuenta la historia de dos chicos de colegio que viajan por primera vez solos, sin la compañía de un adulto, y arranca desde que están esperando el colectivo hasta que bajan en un relato de comentario como un partido de fútbol. Entonces, que abarca todas las recomendaciones que uno le da a los hijos las primeras veces que empiezan a viajar solos, solamente sí. Que los hijos parece que muchas veces le dan, se divierten más y prestan más atención con este tipo de instructivos, ¿no? Es que justamente es una propuesta se les llega que más. Va a llegar a través de las escuelas también, donde esto va a ser tratado en el aula. No es solamente ver un video y lo que le quedó, sino que con el apoyo de los docentes, a los cuales también venimos formando a través del programa Escuela Segura, vamos a ir logrando cosas, ¿no? Estos son apuestas a futuro, muy largo tiempo, futuro, pues son cambios culturales. A las nuevas generaciones. Exacto. Y hablando de las nuevas generaciones, la primera parte que ustedes daban allí era ciclista seguro. Y la verdad que ese es un tema preocupante para la seguridad vial en grado sumo, porque uno ve ciclistas con muchísima imprudencia, sin la señalización correspondiente, obviamente casi ninguno con casco. Y ahora yo veo en niveles alarmantes ciclistas hablando por celular. Claro. Por lo tanto, manejan con una sola mano, lo cual es peligroso en el auto, en la bicicleta mucho más. ¿Qué recomendaciones le hacían ustedes a los chicos para que empiecen a familiarizarse? A los chicos, primero que nada, que reconozcan que la bicicleta es un vehículo. Desde claro. el momento que bajan a la calle, claro. es un vehículo que tiene que cumplir con cierta normativa, que son todas normativas de seguridad. Es decir, la bicicleta no puede pasar con una luz roja, es un Por vehículo supuesto, más. Es un vehículo más. Y si el ciclista pretende ser respetado como uno más, debería comportarse como claro. uno más en la vía pública. No, respétenme, pero yo no respeto nada. Y aparte de la formación del chico ciclista, de inculcarle el tema del uso del casco, que es por seguridad, de las luces, tanto delantera como trasera, de la señalización, de cómo hacer señas para doblar, espejos, bocina, es porque cuando se acostumbran a depender de alguna manera de la existencia de los espejos, de la bocina, del casco, cuando pasen a una moto, que es lo más probable, claro. no va a costarles sentirse cómodo si no, la moto no tiene espejos, no tiene luces, porque es como que no entienden, no puedo viajar así, si no veo, no me siento seguro. Entonces, y por ende, eso se va a trasladar cuando sean automovilistas también. Entender que la bici es un vehículo que necesita mantenimiento, que las cubiertas de una bicicleta cumplen la misma función que la de una moto y las de un auto también. O sea, no están porque sí, o sea, merecen estar cuidadas. Merecemos ver y ser vistos. Claro. Y señalizar y anticipar nuestras maniobras, porque todo lo impredecible, por lo general, termina con el ciclista, que es el más vulnerable de todos, después del peatón, en el medio de la calle. Y como pasa siempre, como lo decimos también con las motos, la carrocería en ese caso es el propio ciclista, como pasa con la moto. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente, es totalmente vulnerable. Y bueno, el chico tiene que entender esto desde pequeño, lo absorbe, lo asimila y después seguramente lograremos el objetivo, que es que ellos, ya así de grandes, se lo transmitan con convicción a los hijos. Hoy a nosotros los grandes nos cuesta claro. transmitir algo que nosotros no hemos comprado bien de chicos, entonces lo subestimamos, como el uso del cinturón, el uso del casco, que decimos, ¿para qué? No, si total, no pasa seguro. Nada. Daniel, mi compañera Romina, que está mucho más cerca generacionalmente de estos chicos, aunque ella ya es adulta, tiene también una pregunta para hacerte. ¿Cómo no, Romina? Buenos días, Daniel. Romina te saluda. Yo quería preguntarte, quería que nos cuentes un poco a nosotros y a la gente que nos está viendo, ¿qué campañas presentaron ustedes y de hecho llevaron a cabo durante el verano de 2013? Bueno, en los veranos, desde hace ya, diría, 4 o 5 años, arrancamos con los ómnibus. Nosotros tenemos 2 ómnibus escuela, un doble piso y un piso bajo, o sea, un urbano, transformado en aula. Como a partir de diciembre terminan las clases o el ciclo lectivo de los conductores del transporte público de pasajeros, a los cuales visitamos por todo el país, no los dejamos ociosos a estos ómnibus, sino que los llevamos a puntos turísticos, donde los abrimos al público para que entren al ómnibus, que están transformados en aulas, que podemos proyectar videos, sentar a los chicos, aire acondicionado, o sea, ciertas comodidades que son las mismas que usamos para los conductores. Y allí proyectamos lo que son las campañas, como por ejemplo, hace unos años fue la del peatón seguro, después se incorporó la del ciclista seguro y a partir de este año estamos con la campaña de El Pasajero Seguro. Todo preferentemente para chicos. Los chicos no vienen solos, vienen con sus familias. Siempre hacemos sorteos y regalos relacionados a lo que estamos haciendo. Y después eso se difunde, bueno, lo que se puede, con la intención de que
las empresas de transporte, nuestros asegurados, se sumen. Lo ha sido Flechabús a través de su fundación, lo fue Urquiza en este caso del Poncho. Entonces le pedimos a las empresas también que se comprometan un poco más con esto que se está creando a nivel empresarial, que es la responsabilidad social empresaria, en la cual Protección está haciendo sus cimientos, en este caso con este tipo de acciones, las que llevamos adelante en escuelas, y abiertos a las comunidades, municipios, gobierno, muchas veces nos ha convocado la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que se llama Dirección de Políticas y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hemos hecho cosas con Rosario, ¿no?, o con la provincia de Santa Fe, y siempre estamos dispuestos a lo que tenemos, cederlo y darlo en beneficio de la sociedad, ¿no? Creemos que impacta directamente a través de los chicos y a través de los docentes. Daniel, antes de que terminemos la nota, quiero preguntarte, porque es interesante conocer en un lugar como Catamarca y que en todo el norte en general, donde la bicicleta es mucho más que un medio de esparcimiento, como es mayoritariamente en Buenos Aires. Hay quienes se desplazan a trabajar y demás, pero son muy minoritarios. En el interior, sobre todo en el norte, la bicicleta es mucho más que un medio de esparcimiento. Mucha gente la usa como vehículo en serio. ¿Y qué receptividad tenía todo esto? ¿Qué les decía el público? Bueno, los chicos, ¿no? Primero, el video yo lo pude mostrar a docentes, maestras y agentes relacionados con la seguridad vial. Desde ese punto de vista me dijeron que estaba muy bien logrado, que tenía lo que había que tener. Incluso el video de los chicos, esto que a modo relato de fútbol, rescata valores, porque hay como dos goles en el partido que dura este viaje en colectivo, y el primero de los goles es el hecho de cederle el asiento a una mujer embarazada. Por ejemplo, claro. Entonces, y lo está haciendo un chico, ¿no?, que no es el mayor que está dando el ejemplo, sino que el chico mismo es el que, a pesar de ser su primer viaje, solo cede el asiento porque entiende que hay que protegerla, que él se puede, ya sabe cómo hacer para viajar parado y una mujer embarazada o alguien con movilidad reducida, no. Entonces, todo esto nos empieza, lo podemos mostrar, fue bien valorado, bien recibido por los chicos. Había chicos que querían ver el video una y otra vez. Y las bicicletas, sabemos que la que nosotros teníamos en exhibición ahí con todo el equipamiento, no hay una sola bicicleta, me animaría a decir acá en Capital. No, tampoco, no, seguro. Y allá es bien, decís, es un vehículo de transporte donde a veces van más de uno o dos, lo mismo pasa con las motos. Claro. Y obviamente que carecen de todo tipo de medidas de seguridad. Muchísimo menos del casco, ¿no? Entonces, con esto es decirle, miren, entregamos un tarjetón que era modo de encuesta, que eran 10 preguntas, y que cada una de esas preguntas respondidas aportaba un valor. Entonces, lo llamamos 10 puntos del ciclista seguro. Y si vos tenías de 1 a 3 ítems de todo lo que te preguntábamos ahí, y bueno, te damos a entender como que te falta bastante para, claro, tener una bicicleta y, por ende, ser un ciclista seguro. Y bueno, al 10... creo que no existe ninguno, decía, bueno, ahora tenés todo para ser un ciclista seguro. Pensemos en las maniobras. Seguro. Puede tener una bicicleta totalmente equipada y toda con lucecitas y todo, no implica que vos después la tenés que conducir como corresponde. Claro. Lo mismo pasa con los autos, desde el más nuevo, aunque tenga todas las medidas de seguridad, después el que va a elegir ir en un lugar que dice 30 a 60 es el conductor. Daniel, desde ya la felicitación nuestra para lo que están haciendo ustedes, que lo siguen haciendo y que seguramente vamos a seguir difundiéndolo aquí en Expreso TV. Fuerte abrazo para toda la gente de Protección y te esperamos en la próxima. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes como siempre. Nosotros ahora continuamos con mi compañera Romina, que nos dice cómo seguimos en el Expreso TV. Y les recuerdo una vez más que pueden participar de nuestro programa llamándonos al 6091-1710 o nos pueden escribir al expreso@elexpresotv.com. Ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más información. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos. Ya salió el Expreso Magazine número 21 en esta edición.
Las paritarias 2013 terminaron sin conflicto y los camioneros recibieron un 26% de aumento. La Nación estatizó el ferrocarril Belgrano. La línea férrea más extensa del país pasó a manos estatales. Además, te mostramos todas las novedades de las primeras marcas de camiones en la sexta edición del Salón Internacional del Automóvil en Buenos Aires. No te pierdas el Expreso Magazine número 21. Es otra realización de Integrados Producciones del Transporte. Seguimos en el Expreso TV y ya está con nosotros, como le habíamos anticipado en la apertura, Pablo Santolaria, que es director ejecutivo de la Fundación Profesional para el Transporte. Pablo, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Bueno, y con la FPT siempre tenemos un tema recurrente, que es el muy buen trabajo que hacen en materia de formación con los cursos para choferes, que tienen un curso tradicional, por así decirle, porque tiene varias ediciones, que se va renovando, que es obligatorio, porque si no el chofer no puede sacar la licencia nacional habilitante, y que me gustaría es como que le cuentes a los televidentes cómo surge este curso, en qué consiste y cómo lo están dando, porque después tenemos que hablar también de los nuevos cursos que están encarando. Pero me gustaría ir por el principio, cómo surgieron estos cursos y por qué son obligatorios. Perfecto. Bueno, como vos bien lo decías, para la obtención de la licencia nacional habilitante necesaria para el transporte interjurisdiccional está el examen psicofísico y está el curso obligatorio anual. En esta cuestión del curso obligatorio anual, como vos bien lo decías, ya va por ya tenemos un largo recorrido hecho. Estamos dictando la novena edición del curso. Obviamente, los choferes que se incorporan en este momento al transporte arrancan con el primero, al segundo año el segundo. Hoy estamos dictando el noveno, con lo cual hace 9 años que estamos dictando estos cursos. Pues déjame que le subraye al televidente que los choferes profesionales, en este caso estamos hablando del sector de cargas, de los camiones, tienen que hacer un curso por año. Por eso van por el número 9, porque hace 9 años que esto se comenzó a hacer obligatorio. Si no lo hacen, no pueden seguir manejando. Te tiro una perlita porque a mí me gusta graficar esto. O sea, cuando lanzamos todo esto nos parecía bastante poco, ¿no? Un día al año de capacitación, un profesional donde mueve tanto peso por las rutas, tanto volumen, hay tanto riesgo, hay tanta implicancia con las imprudencias que pueden ocurrir, pero de nada que había antes a tener una jornada de reflexión al año es algo que consideramos realmente muy importante. Y hay una imagen que la rescato de un discurso que el otro día lo escuché dar al presidente, donde recordaba, y uno que está mucho en la ruta puede hacer memoria, 10 años atrás, cuando no estaba todo esto, uno paraba en uno de los comedores de la ruta, típicamente llenos de camioneros, donde uno los elegía generalmente se come bien. Uh-huh. El paisaje eran o botellitas de vino o los pingüinos. Uh-huh. Y hoy vos parás en esos mismos lugares que están un poquitito remozados, que son un poquitito diferentes, pero el paisaje ya no es alcohólico. Claro. Con lo cual entendemos que este momento, más allá, ese momento que tiene una vez al año el profesional de la conducción, no solamente es un momento para volcarle como si fuera una carretilla en un terreno un montón de contenidos teóricos, sino es un momento importante de reflexión. Y en eso estamos trabajando mucho, en darle herramientas a los docentes, que tenemos 230 docentes en todo el país, dividido en 10 regiones, donde tenemos 150 aulas manejadas por 54 unidades académicas. A estos docentes les estamos dando herramientas para que lleven cada vez mejor
ese momento que tiene que ser un momento de reflexión, de toma de conciencia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no termina en el aula. El aprendizaje es día a día, una vez que vos te llevaste del aula, la conciencia de que podés mejorar todo el tiempo la realidad que vemos día a día en la ruta. Y además, ¿cómo se complementa esto con la fiscalización, cuando hay debida fiscalización? Porque yo recuerdo que esto empezó legalmente a partir del 2001, 2002, y los empresarios decían, no, yo no le voy a dar un día de trabajo a mi chofer, que pierda un día de trabajo haciendo estos cursos, total no lo va a controlar nadie. Para el 2003 ya los controles en ruta eran casi habituales y todo el mundo mandaba a los choferes. O sea, cómo la letra con sangre entra, y además de formar, hay que también que fiscalizar, por supuesto. Y realmente el trabajo que están haciendo ustedes es muy importante, porque si bien es un día por año, se refrescan conocimientos y se trata de eliminar vicios de los choferes que se formaron viendo manejar otro chofer, no con un curso como los que luego vamos a hablar, ya en instantes vamos a hablar. O sea, es importante la capacitación que ustedes hacen porque corrige vicios, ¿no? Sobre todo que ese chofer, con la típica figura del lechuzón, ¿no? sentado al lado, que hoy ya no se, eso ya no se permite. Ese chofer aprendió a manejar en otro contexto de infraestructura en las rutas, en otro contexto de población de vehículos en las rutas y con otras tecnologías, con lo cual trabajar sobre los nuevos conceptos es imprescindible, porque los camiones no son los que eran antes. Nosotros hemos hecho una nota con la FPT y con estos nuevos cursos que, no sé si querés explicarle un poco al televidente qué consisten, porque son cursos para aquellos que no son choferes y que quieren aprender a hacerlo y que apuntan a solucionar un déficit de choferes que hay en Argentina y a nivel mundial de choferes de camiones, que es una actividad muy rentable, bien paga, pero faltan choferes. Y eso es lo que están haciendo ustedes allí en Boulogne. Sí, hay casi, te diría que es una obsesión de la Fundación y de FADEAC, cambiar una vieja, realidad, porque cuando el concepto se te prende y por más que no sea realidad, si está en el consciente de todo el mundo, pasa a serlo casi, ¿no? Que serás lo que debas ser y si no serás camionero. Claro. La idea es justamente profesionalizar, que este es el objetivo que tiene la Fundación. Y para profesionalizar, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que hacen todas las profesiones, tener una carrera. Por eso es que ustedes han cubierto el lanzamiento de los proyectos de las nuevas obras que estamos haciendo para la Universidad del Transporte. Ahora, la Universidad del Transporte hay que nutrirla de contenidos. Y el contenido más importante que nosotros en este momento estamos manejando son justamente estos cursos. Cursos que en otros países, 5 en el mundo, ninguno en Latinoamérica, existen. Son cursos de 240 horas, para que nos demos una idea más o menos de la carga. ¿Qué significa 240 horas? Son de lunes a sábado, 10 horas por día durante un mes de 31 días, ¿no es cierto? O sea, están ahí 4 semanas y media prácticamente viviendo prácticamente un campus donde lo único que se habla y se respira y se discute y se reflexiona es el transporte. La mitad del tiempo un aula, la mitad del tiempo arriba de una cabina de un camión aprendiendo la profesión. Vamos a pedir al señor director de ir a ver esta nota que hicimos con Guido Heras, de la Fundación, y también con Guillermo Werner, que es secretario general de la FADEAC, donde nos explican todo lo que tiene que ver con estos cursos. Señor director. El curso consta de una capacitación a los choferes para que puedan manejar un vehículo de transporte de carga y los objetivos básicamente están orientados a la seguridad vial y al brindar un servicio de calidad.
al momento de usar la vía pública y compartir la vía pública con los demás, la seguridad vial es fundamental. Y en un conjunto de cosas podemos redondear esto en una imagen, ¿sí? Queremos dar la mejor imagen. Yo creo que muchas veces se lo ve al transporte de carga mal y no se tiene real conciencia de la tarea que cumple cada uno de los días. El curso está orientado a esto, a que puedan brindar un servicio de transporte y puedan manejarlo, operarlo eficientemente. Así que el curso es teórico y práctico. Los objetivos que siempre buscamos es que la persona sepa hacer, es decir, siempre cada una de las cosas que le marcamos en la teoría es algo que después van a tener que aplicar en la práctica. El curso es de 5 semanas, de lunes a sábado, son 6 días por semana, 9 horas por día. En realidad están 10 horas porque una hora más tienen para poder comer. Así que esa es la jornada, son 240 horas de capacitación y bueno, y queda mitad de teoría, mitad de práctica. Y el objetivo ahí es que la persona sepa hacer todo lo que corresponde a un vehículo de transporte, engancharlo, desengancharlo, manejar una vía pública de manera segura, usar racionalmente el combustible, usar el freno de motor, todo lo que haga al conocimiento mecánico. A nivel mundial son 5 solamente los países que capacitan a los choferes de carga general. En América solamente Argentina es el que tiene esta capacitación. Y bueno, la FPT creo que va a cambiar un poco la historia del manejo y de la seguridad vial en Argentina. Como decía Santolaria hoy, esto se va a ver con el tiempo, pero realmente ha cambiado la historia porque la manera en que se capacita a los choferes, tanto en el manejo como en el comportamiento y en el conocimiento de lo que están manejando, es sin precedente. Bueno, y veíamos, Pablo, las imágenes allí en Boulogne, en este caso, que se complementan con lo que están trabajando ustedes en Escobar para esta Universidad del Transporte. Y bueno, te dejo el cierre con tu reflexión porque realmente es muy lindo ver estas imágenes. Sí, mira, lo que a mí me gusta generalmente, incluso lo hacemos en la revista de la FADEAC, dar alguna imagen que nos pueda graficar qué significa para nosotros este curso o qué queremos que signifique para la sociedad y para las empresas de transporte este curso. Resulta que uno de los choferes que con sus ahorros se pagó este curso había tenido una oferta laboral en una empresa, Neuquino él, y lo que les dijo es, sí, yo agarraría, pero lo que quiero es que me esperen porque yo quiero hacer un curso que lo vi, que me gustó y me voy a sentir más seguro si hago este curso y después agarro el camión que ustedes me ofrecen. Bueno, le dijo la empresa, este muchacho vino a tomar el curso y durante el transcurso, en la segunda semana, lo llaman desde la empresa al muchacho este y le comentan, mira, ¿sabes lo que nos pasó? Como nosotros necesitábamos hacer el viaje, le dimos el camión ese que te ofrecimos a vos, se lo dimos a otro. Estando en el sur, bien en el sur, casi en la isla, se lo puso de sombrero. Lo vamos a reparar y el camión es tuyo. Esperamos a que vuelvas y el camión ese es tuyo. ¿Qué apuntamos nosotros? No a la tragedia esta que haga tomar conciencia, sí a que el boca a boca de aquellos empresarios que van tomando a estos nuevos choferes más profesionales, con más capacitación, con más conciencia, con una involucración más acabada de lo que están haciendo al llevar tanta carga y mover tanto tráfico en la ruta, es justamente que esto vaya ganando espacio en la vida del transportista.
Pablo, yo te agradezco por haber venido y por supuesto la felicitación para lo que están haciendo ustedes allí. Y bueno, cuando tengamos más novedades de la Universidad del Transporte vamos a estar allí seguramente para cubrirlo. Así que gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nosotros ahora continuamos con mi compañera Romina que nos dice cómo sigue el Expreso TV. Y yo les recuerdo una vez más que si ustedes quieren hacernos llegar una duda, una consulta o una sugerencia, pueden llamarnos al 6091-1710 o nos pueden escribir al expreso@elexpresotv.com. Ahora nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con todas las noticias. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nueva Sprinter de Mercedes-Benz. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Gracias a vos y a todos los que nos eligieron en 2012 como número uno en satisfacción de clientes. Gracias, porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trucks and Buses Argentina, número uno en satisfacción de clientes. Bien, último bloque del Expreso TV. Llegó el momento de las noticias y la presentamos de esta manera. Auspicia este segmento Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. La primera de las noticias tiene que ver con los trenes, porque licitaron la supervisión y proyectos de obras para recuperar el ferrocarril. La licitación prevé la contratación del servicio de consultoría para asegurar el cumplimiento de los objetivos que la ADIF establece para las obras de renovación y de ejecución de nuevos tramos de vías en los ramales Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata, con el fin de maximizar los beneficios. La ADIF, organismo que encabeza Ariel Franetovich, consideró que será un gran avance dado que permitirá que las obras de infraestructura ferroviaria se desarrollen de manera eficaz y sin demoras por parte de las constructoras. Y con la segunda noticia pasamos de los ferrocarriles a los camiones, porque Scania presentó el primer camión impulsado a biogás. La empresa sueca presenta a nivel mundial el primer camión impulsado a biogás, combustible obtenido a partir del procesamiento de desechos orgánicos, bajo la norma de emisión Euro 6, y están diseñados para ofrecer el mismo rendimiento que un motor diésel. Antonio Manucci, director general de Scania Argentina, destacó el orgullo de trabajar en pos del cuidado del medio ambiente, sin descuidar el alto rendimiento y la eficiencia. Y la tercera noticia de hoy tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, que presentó su vuelo directo a Brasilia. Aerolíneas Argentinas comenzó a operar la ruta Buenos Aires-Brasilia, convirtiéndose en la primera compañía aerocomercial en unir sin escalas ambas ciudades capitales de los dos países más extensos del continente. Los vuelos partirán diariamente desde Ezeiza a las 21:45 y arribarán en su regreso a Buenos Aires a las 5:45. De esta forma, este es el sexto destino que Aerolíneas en Brasil, sumándose a Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre, Belo Horizonte y Florianópolis. Hasta aquí las noticias, cerramos el bloque de esta manera. Auspicio Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. Llegando al final, volvemos a reiterarles una vez más las vías de comunicación con el programa. Pueden llamarnos, como siempre les decimos, al 6091-1710 o nos pueden mandar un mail a elexpreso@elexpresotv.com. También pueden escucharnos los miércoles y viernes a las 21:30 en La Hora del Camionero por Radio Belgrano. Bien, nos estamos despidiendo. Así es, hemos llegado al final de este programa como todos los domingos, pero en esta ocasión nos vamos a dejar con un clip. El clip que tiene que ver con el nuevo Tector Attack de Iveco. Lo dejamos hasta dentro de 7 días. Hasta el domingo que viene. Chau, chau.
Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos. Ya salió el Expreso Magazine número 21 en esta edición. Las paritarias 2013 terminaron sin conflicto y los camioneros recibieron un 26% de aumento. La Nación estatizó el ferrocarril Belgrano. La línea férrea más extensa del país pasó a manos estatales. Además, te mostramos todas las novedades de las primeras marcas de camiones en la sexta edición del Salón Internacional del Automóvil en Buenos Aires. No te pierdas el Expreso Magazine número 21. Es otra realización de Integrados Producciones del Transporte.